Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, Sol Cristina. ¿Ya se ubicó en esta semana? Ya cuénteme. Casi. Ya casi. Pero ya está acabando y ese es el problema. Es que fue una semana corta. Que padre. Si el lunes no era lunes, que si el martes no era martes, que si era miércoles, que si fue jueves, que si nos vemos la otra semana. Así somos. Esto es en vivo y a todo color, así que todo puede suceder. Así que les saludamos en esta tarde y una alegría de volvernos a encontrar a esta hora en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ya va a acabar el programa, ya. No, estamos pacificándonos. Ah, bueno. Porque vamos a celebrar este domingo, el domingo de la Palabra. Esta es la Jornada Mundial de la Palabra que el Santo Padre Francisco ha instituido en el tercer domingo del tiempo ordinario. Pero hablamos de eso ahorita, vamos ahora a invocar una vez más la asistencia del Señor. Señor Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, haznos como San Juan Diego, testigos del Evangelio, sencillos, trabajadores, incansables, generosos y obedientes a tu llamada, para poder colaborar contigo en la construcción del reino. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros y testigos. San José, ayúdanos a ser discípulos misioneros y testigos. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros y testigos. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros y testigos. Amén. Amén. Qué variada la oración. Es viernes, seguro. Esa combinación, ahora repite usted, después yo, y así sucesivamente. Hacemos amena la oración y a la misma vez la vamos interiorizando. Estamos celebrando también esta semana la Semana del Octavario por la Unidad de los Cristianos, que culminará el 25 de enero con la fiesta de la conversión de San Pablo. Una jornada establecida por la Iglesia para que los cristianos que por distintas situaciones nos hemos dividido, algún día podamos vivir la plena unidad. Y esa plena unidad reflejada sobre todo en la celebración conjunta de la Santa Eucaristía. Mientras aguardamos ese día, todos compartimos la palabra de Dios. Todos compartimos el rezo de la oración de los cristianos, que es el Padre Nuestro. Y así vamos también, poquito a poco, preparando nuestros corazones con ese anhelo. ¿Qué nos une a los cristianos? La palabra de Dios. Aunque esta palabra de Dios en algunas comunidades, pues hay unos libros reconocidos, otros no reconocidos, y así sucesivamente, pero es palabra de Dios que guía, que oriente, Dios tiene. Santo Padre ha querido también ayudarnos como iglesia a revalorizar ese amor grande a la Sagrada Escritura. Por eso esta jornada se ha establecido con una carta que en latín dice Aperuit Illis, y que en el número uno nos explica lo que significa, les abrió el entendimiento. Es uno de los últimos gestos realizados por el Señor resucitado antes de su ascensión. Se les aparece a los discípulos mientras están reunidos, parte el pan con ellos y abre sus mentes para comprender la Sagrada Escritura. A aquellos hombres asustados y decepcionados les revela el sentido del misterio pascual, que según el plan eterno del Padre, Jesús tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos para conceder la conversión y el perdón de los pecados. Y promete el Espíritu Santo que les dará la fuerza para ser testigos de este misterio de salvación. ¿Y aquí qué descubre usted, hermana? Pues que
lo que compartíamos en el programa del miércoles, vemos esa unidad, vemos todo ese enlace, como compartíamos cuando hacíamos lectura del mensaje del Domum del Papa Francisco, esa unidad de Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, como entonces en Evangelii Gaudium el Papa Francisco nos une nuevamente. Entonces, al escuchar esta última frase de ese encuentro de este texto bíblico de los discípulos de Emaús, promete el Espíritu Santo, les dará la fuerza para ser testigos de este misterio de salvación, la unidad de la Iglesia. Y esto es lo que estamos tratando de vivir, es el Espíritu quien guía, y por eso estamos en comunión, una Iglesia en camino, una Iglesia sinodal, que vive la comunión profunda desde la palabra que escucha, desde la mesa que celebra, que se siente invitada a participar de la tarea de misión que hizo Jesús, pero también de la tarea misionera de la Iglesia, esa misión que es anunciar la buena noticia de la salvación. Entonces, la relación entre el resucitado, la comunidad de creyentes y la Sagrada Escritura es intensamente vital para nuestra identidad. Cristo resucitado, comunidad de creyentes, Sagrada Escritura. Es una, podríamos decir, red, una argolla que crea comunión profunda y nos hace vivir nuestra identidad. Si el Señor no nos introduce, es imposible comprender en profundidad la Sagrada Escritura. Pero lo contrario también es cierto. Sin la Sagrada Escritura, los acontecimientos de la misión de Jesús y de su Iglesia en el mundo permanecen indescifrables. San Jerónimo escribió con verdad: la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. De ahí el deseo profundo que tenía ya también el Papa Benedicto en Aparecida, de que en la medida de lo posible los cristianos católicos volviéramos a retomar el estudio, la oración, una oración orante, valga la redundancia. ¿Cómo que oración orante? Sí, orante, porque nos sumergimos en la Sagrada Escritura. Hay que aprender a hacer lección divina. Y de ahí, pues, algo que hemos estado enfatizando mucho en nuestra diócesis, como esas cuatro palabritas o esas cuatro preguntitas. Pregunta. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Cómo rezo con el texto y cómo pongo en práctica el texto? Por lo tanto, la ignorancia de las Sagradas Escrituras es ignorancia de Cristo. Quien no conoce la Biblia, no conoce a Jesucristo. Para conocer a Jesucristo necesitamos leer, estudiar, reflexionar las Sagradas Escrituras. Tras la conclusión del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, pedí que se pensara en un domingo completamente dedicado a la palabra de Dios, para comprender la riqueza inagotable que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo. Así pues, hay un diálogo constante con Dios por parte del pueblo, y esto es lo que narra la Sagrada Escritura, ese diálogo. Dedicar concretamente un domingo del año litúrgico a la palabra de Dios nos permite sobre todo hacer que la Iglesia reviva el gesto del resucitado, que abre también para nosotros el tesoro de su palabra, para que podamos anunciar por todo el mundo esta riqueza inagotable. Entonces, ¿qué pretende el Papa? ¿Qué quiere el Papa al establecer esta jornada de la palabra? Que nosotros descubramos que la Iglesia reavive ese gesto del resucitado, que abre también para nosotros en el aquí y en el hoy de nuestra historia el tesoro de su palabra, para que podamos anunciar por todo el mundo esta riqueza inagotable. Y por eso dirá el Papa: en este sentido me viene a la memoria las enseñanzas de San Efrén. ¿Quién es capaz, Señor, de penetrar con su mente una sola de tus frases? Como el sediento que bebe de la fuente, mucho más es lo que dejamos que lo que tomamos. Porque la palabra del Señor presenta muy diversos aspectos según la diversa capacidad de los que la estudian. El Señor
pintó con multiplicidad de colores su palabra, para que todo el que la estudie pueda ver en ella lo que más le plazca. Escondió en su palabra variedad de tesoros, para que cada uno de nosotros pudiera enriquecerse en cualquiera de los puntos en que concentrar su reflexión. Por tanto, con esta carta tengo la intención de responder a las numerosas peticiones que me han llegado del pueblo de Dios para que en toda la iglesia se pueda celebrar con un mismo propósito el domingo de la palabra de Dios. Ahora se ha convertido en una práctica común vivir momentos en los que la comunidad cristiana se centra en el gran valor que la palabra de Dios ocupa en su existencia cotidiana. En las diferentes iglesias locales hay una gran cantidad de iniciativas que hacen cada vez más accesible la Sagrada Escritura y los creyentes para que se sientan agradecidos por un don tan grande, con el compromiso de vivirlo cada día y la responsabilidad de testimoniarlo con coherencia. Vamos una vez más a leer esas palabras que el Santo Padre nos está diciendo. Desde la cita de San Efrén, y dice: ¿Quién es capaz, Señor, de penetrar con su mente una sola de tus frases? Así que parte de una pregunta. Es la misma pregunta que nos podemos hacer nosotros cuando tomamos las Sagradas Escrituras en las manos. ¿Quién es capaz, Señor, de penetrar con su mente? Es decir, con mi mente, ¿cómo puedo yo penetrar, adentrarme en una sola de tus frases? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo entiendo? Por eso el texto bíblico que el Papa pone para la reflexión, ¿verdad? Les abrió el entendimiento. Y esto lo hace el Señor Jesús. Y entonces pone una comparación. Como el sediento que bebe de la fuente, mucho más es lo que dejamos que lo que tomamos. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Así como cuando yo bebo agua de la fuente, me bebo un sorbito, pero sigue saliendo. Sí. Uh-huh. Y por eso a veces leemos una frase de la Escritura y nos dice una cosa, y volvemos a leerla después y nos dice otra, y nos dice otra. Más es lo que dejamos que lo que tomamos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor presenta muy diversos aspectos según la diversa capacidad de los que la estudian. Entonces, según la capacidad del que la estudia, es que uno descubre diversos aspectos. Y el niño, el joven, el adulto, incluso entre niños, jóvenes y adultos, la variedad de personas, según el momento que esté viviendo, según la situación que esté, en la que esté pasando, según el interés que tenga, va a ir bebiendo, va a ir saboreando, va a ir descubriendo. Y por eso a veces nosotros, ¿verdad?, los que tenemos el servicio de predicar, pues tenemos que tener cuidado de no proyectar simplemente lo que a mí me viene, porque al fin y al cabo es una interpretación que yo hago y tengo que mirar el conjunto de la comunidad. Hay hombres, hay mujeres, hay niños, hay jóvenes, hay ancianos, hay diversos trabajadores, hay diversas profesiones. ¿Qué dice la palabra cada una de estas personas? Por eso dice, según la capacidad de los que la estudian, porque el Señor pintó con multiplicidad de colores su palabra, para que todo el que la estudie pueda ver en ella lo que más le plazca. Fíjate entonces, ¿no? El Señor pintó con multiplicidad de colores, como un arcoíris, para que todo el que la estudie pueda ver en ella lo que más le plazca. Descubras. ¿Qué me quiere decir el Señor por eso? ¿Qué dice el texto? Una pregunta. ¿Qué me dice que el texto? Y lo que dice el texto y me dice el texto me lleva a la oración. ¿Cómo rezo con el texto? Y lógicamente, ¿cómo la acción? Entonces, esto es interesante porque ese mismo texto, a mí que soy presbítero, obispo, me dice una cosa y a ti que eres religioso te dice otra. Y al joven que está aquí, que era soltero, pero ahora está casado, le dice otra cosa. Porque antes Manuel la leía como soltero, pero ahora la tiene que leer como casado.
y en un futuro no muy lejano, como papá como o mamá, en el caso de ellos como esposo, y así como catequista, como trabajador. La palabra entonces en determinado momento nos dice lo que más le plazca. Dice entonces, escondió en su palabra variedad de tesoros. Escondió en su palabra variedad de tesoros. Qué interesante. Para que cada uno de nosotros pudiera enriquecerse en cualquiera de los puntos en que concentrar su reflexión. Para que cada uno de nosotros en cualquiera de los puntos se pueda enriquecer y concentrar su reflexión. Y por eso cuando nosotros compartimos la palabra de Dios haciendo lectura orante, pues, ¿qué dice el texto? Y a mí la palabra me dice, y hay que tener cuidado porque cuando hacemos lectura orante es para, a mí me dice la palabra, no es, a nosotros nos dice la palabra, no señor, eso vendrá al final el discernimiento, porque todos hemos hablado, ¿qué nos dicen como comunidad? Y de ahí entonces sacar una línea, podríamos decir, de acción, desde la reflexión orada, eso es discernir. Por tanto, con esta carta tengo la intención de responder a las numerosas peticiones que me han llegado del pueblo de Dios, para que en toda la iglesia se pueda celebrar con un mismo propósito el domingo de la palabra de Dios. Así pues, que esto fue una petición que surgió por un gran sector de la iglesia donde le pedían al Papa que así como estaba la jornada de la juventud, así como está la jornada de los matrimonios, así como está la jornada de la paz, que hubiera un domingo dedicado especialmente a la palabra de Dios, para que nos demos cuenta de que todo cobra sentido desde la palabra. Y entonces, dice el Papa, ahora se ha convertido en una práctica común vivir momentos en los que la comunidad cristiana se centre en el gran valor que la palabra de Dios ocupa en su existencia cotidiana. Esto no era tan frecuente anteriormente, sobre todo antes del concilio. Después del concilio es que se revitaliza todo esto. Porque una riqueza que tiene, por ejemplo, las comunidades cristianas no católicas es la importancia que le dan a la palabra, cosa que nosotros como cristianos católicos habíamos como descuidado un poco. Después del concilio se revitaliza todo esto. Se toma en cuenta. Y por eso es que ahora hay esa efervescencia, ese deseo, y la gente gusta de tener su Biblia, estudiar la Biblia, y a la gente le encanta, ¿verdad?, reunirse para escuchar la palabra, para compartir la palabra. En las diferentes iglesias locales hay una gran cantidad de iniciativas que hacen cada vez más accesible la Sagrada Escritura a los creyentes, para que se sientan agradecidos por un don tan grande, con el compromiso de vivirlo cada día y la responsabilidad de testimoniarlo con coherencia. Ahí entonces vemos esas claves, ¿verdad? Las diferentes iglesias, las diócesis, hay una gran cantidad de iniciativas. Aquí, por ejemplo, tenemos las comunidades de reflexión y vida y reflexión, que se convierte también en comunidades de testimonio, grupos de oración que fundamentan y van haciendo cada día más accesible la palabra, los jóvenes, los adultos, los ancianos, los religiosos, las religiosas, los presbíteros, y a veces tenemos asambleas en la que todos, de la más riqueza, diversidad, estudiamos y profundizamos esta palabra. Vamos a dar un salto, nos vamos al número 3, para que veamos en este punto número 3 de esta carta que escribe el Papa el motivo de esta razón de este domingo. Así pues, establezco que el tercer domingo del tiempo ordinario esté dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la palabra de Dios. Este año toca, el próximo domingo. ¿Qué intentamos? Que se haga una celebración, se haga una reflexión profunda y se divulgue esa palabra de Dios. Este domingo de la palabra de Dios se colocará en un momento oportuno de ese periodo del año, en el que estamos invitados a fortalecer los lazos con los judíos y a rezar por la unidad de los cristianos. Así pues, repetimos. Este domingo de la palabra de Dios se colocará en un momento oportuno de ese periodo del año. Y por eso se ha escogido el tercer domingo, porque es el domingo que las lecturas precisamente hablan de la palabra de Dios. Lo veremos el domingo próximo cuando escuchemos las lecturas. En el que estamos invitados a fortalecer los lazos con los judíos
y a rezar por la unidad de los cristianos. Coincide que ese domingo está metido en el octavario de la unidad. Así que nos une al pueblo judío, que son nuestros hermanos mayores en la fe, y a los cristianos, que tenemos la misma escritura y la proclamamos y escuchamos. No se trata de una mera coincidencia temporal. Celebrar el domingo de la palabra de Dios expresa un valor ecuménico, porque la Sagrada Escritura indica a los que se ponen en actitud de escucha el camino a seguir para llegar a una auténtica y sólida unidad. Escuchando la palabra de Dios, vamos poquito a poco redescubriendo el camino que hemos perdido. Y lo que se ha convertido a veces en división y en ataque, a la escucha de la palabra se va reconstruyendo, se va reconciliando. Las comunidades encontrarán el modo de vivir este domingo como un día solemne. En cualquier caso, será importante que en la celebración eucarística se entronice el texto sagrado, a fin de hacer evidente a la asamblea el valor normativo que tiene la palabra de Dios. En este domingo, de manera especial, será útil destacar su proclamación y adaptar la homilía para poner de relieve el servicio que se hace a la palabra del Señor. El Papa entonces da unas indicaciones, entre otras, nos dice que este domingo, y lo veremos en muchas de nuestras comunidades, ¿verdad?, se entronice la palabra de Dios. Uno lo harán con la Biblia, lo harán con el leccionario. El leccionario es ese libro rojo del cual se proclama la palabra de Dios, que se toma de ahí. Que se note, ¿verdad?, que hay un amor especial. O también, Padre, con el evangeliario, en aquellas parroquias donde lo haya, ¿no? Bueno, lo que pasa es que este domingo no se resalta tanto el evangeliario, sino el conjunto de las lecturas. Todas las lecturas que están dentro del leccionario. Es la Biblia. Ahora, hay que entender que, aunque se ponga la Biblia, hay un leccionario. Y hay que poner los dos libros cerca de tal manera que simbólicamente se pueda ver que de la Biblia es que nace el leccionario. Acuérdate que el Evangelio o el Evangeliario es el libro que recoge solo el Evangelio, la buena noticia de Jesucristo. Pero la Biblia lo recoge todo. Nosotros en nuestra liturgia usamos leccionarios, que son pasajes de la Biblia puestos catequéticamente de una manera organizada. Por eso dice leccionario, lección. ¿De dónde se toman esa lección? De la Biblia. En el periodo de 3 años, nosotros escuchamos en nuestras liturgias dominicales los textos más importantes del año. No, los textos más importantes de la Biblia. Por eso tenemos ciclo A, ciclo B y ciclo C. Estamos este año en el ciclo B. Y este evangelio es el de San Marcos. Piense bien. San Mateo. Piense bien. No, perdón, San Lucas. Decídase. Entonces no estamos en qué ciclo estamos. Vamos a pausar en lo que usted lo piense y volvemos ahorita. Muy bien. Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Católica Radio. Hoy viernes, Omecos te invita a sintonizar Contigo en la Enfermedad a las 11 de la mañana. Madre Dominga, apóstol de la familia, a las 6:30 de la tarde. Niños Felices con Jesús a las 7:30 de la noche. Continuamos con Preparemos el Domingo a las 9 de la noche. Y nos vamos al descanso con la Iglesia Alrededor del Mundo a las 9:40 de la noche. Para que comiences tu día, El Mañanero. El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura.
lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana, por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste, y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Católica Radio quiere rezar contigo, y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el Evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios, impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM y por el internet catolicaradiopr.com. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM. Y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Al campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Josy Tizol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana, por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste, y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Bueno, hermana, por fin se ha clarificado. Sí, padre, lo esta encontré. Esta semana está enredada. No, esta semana estamos nosotros. Usted se reía de mí, ahora yo me río de usted. Ahora claro, me... eso no podía faltar. Usted no se podía quedar con esa risotada mía. Entonces vamos a ver si clarificamos. Muy bien. Tenemos tres ciclos en la iglesia. Ajá. El ciclo A. El ciclo B. Y el ciclo C. El ciclo A se lee el Evangelio de San Mateo. El ciclo B se lee el Evangelio de San Marcos. Y el ciclo C se lee el Evangelio de San Lucas. Estamos en el ciclo C. Por lo tanto, estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. Lo que sucedió es que anteriormente, los domingos anteriores, se eligió el Evangelio de Juan, por ejemplo, la boda de Caná, porque al iniciar el ministerio público de Jesús, ese fue el primer signo. ¿Ven? Entonces, ahí es que a veces uno va haciendo el clic, ¿verdad? Porque por eso es que entonces uno empieza a buscar los almanaques en el año tal, el ciclo tal, la semana tal, para poner todo en orden. Y más curiosamente, porque el ciclo bíblico de las lecturas para nosotros comienza en Adviento. Eso es lo que nos pasa con los cheques, que a veces cuando uno va a firmar, pone la fecha del año anterior, está en enero y todavía está firmando 2021. Es correcto. Así que clarificado, volvemos a decir, estamos en el ciclo C, que corresponde al evangelista Lucas. Y hay que entender que hay cuatro evangelios: el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El más pequeño es el de Marcos, pero es el segundo de los evangelios. En el libro
cuando aparecen los evangelios, Mateo es el primero que aparece. El evangelio de Marcos, perdón, el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos, que quiere decir que hay unos textos que se parecen, sí, sí, unos años de más o quitan menos. Y algún apóstol que otro, escritor, evangelista que otro, añade unos pasajes que no se corresponden. Por ejemplo, en el de Lucas, el texto de Emaús es mucho más extenso que en el de Marcos, que es mucho más cortito. Sí, un solo versículo. Correcto. Entonces, ahí es donde vamos conociendo las Escrituras, y en la medida que conocemos las Escrituras, vamos profundizando. Así por que, eso, cuatro evangelistas, que pero son Mateo, Leo, Marcos, Lucas y Juan. El evangelio de Juan se lee sobre todo en la Pascua de los tres ciclos, porque son los textos que hablan más del misterio pascual, la muerte y la resurrección del Señor. Estos tres evangelistas se leen durante tres ciclos, y eso va variando según el año y según van cayendo los días, pero eso... Hay momentos en que a uno le dice, ¿y cuántos evangelios hay? Solamente hay un evangelio, pero sectorizado en cuatro evangelistas. Correcto, el evangelio, ¿verdad?, de Jesucristo. ¿Cómo se narra? Pues Marcos, porque Marcos era el evangelio de los que se iban a iniciar en la fe, y por eso era cortito y era para los judíos. Mateo es el evangelista de aquel que se ha iniciado en la fe, discípulo, y forma comunidad. Es el evangelio de la iglesia. Por eso los textos eclesiológicos están sobre todo en Mateo. Y Lucas es el evangelista de los catequistas, de los evangelizadores. Y por eso es que en el evangelio de Lucas se habla más de la misión. Y Juan es el evangelio de la profundización. Son pequeños detallitos, ¿verdad?, que conviene que los tengamos presentes. Así que retomamos otra vez y vamos marcha atrás. Y estamos entonces en estos domingos terceros de cada ciclo litúrgico, que será el domingo de la palabra. Este domingo los obispos podrán celebrar el rito de electorado o confiar un ministerio similar para recordar la importancia de la proclamación de la palabra de Dios en la liturgia. En efecto, es fundamental que no falte ningún esfuerzo para que algunos fieles se preparen con una formación adecuada a ser verdaderos anunciadores de la palabra, como sucede de manera ya habitual para los acólitos o los ministros extraordinarios de la comunión. Asimismo, los párrocos podrán encontrar el modo de entregar la Biblia o uno de sus libros a toda la asamblea para resaltar la importancia de seguir en la vida diaria la lectura, la profundización y la oración con la Sagrada Escritura, con una particular consideración a la lectio divina. Lectura orante. Y desde esa clave que el Papa nos da en estos primeros números de esta carta, pues compartimos un poco nuestra reflexión de hoy, clarificando, ¿verdad?, que estamos en el ciclo C, en el que leemos el Evangelio de San Lucas, que es el Evangelio de la misión, que a nosotros nos viene bien porque es el Evangelio que da testimonio. Así que, como ven, va todo como unido. Es una red que quiere tejer el anuncio hermoso del Evangelio. Ahora bien, este domingo se fundamenta también en el texto de Lucas, capítulo 24. Vamos a leerlo y vamos a ir haciendo unos comentarios, porque hay un logo, es decir, hay un signo, un símbolo que tiene que ver mucho con este evangelio de hoy. Bueno, este evangelio que vamos a reflexionar no es el evangelio del domingo próximo, sino es el evangelio que habla de esta apertura del entendimiento hacia las Escrituras. En aquel mismo día, dos de ellos iban a un pueblo llamado Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Es como de aquí a Juanadía, de Ponce a Juanadía, unos 10 kilómetros, para que entiendan en el lenguaje nuestro, ¿verdad? En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo.
Él les preguntó, ¿de qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con rostro afligido, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí estos días? Jesús preguntó, ¿qué cosa? Le contestaron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el liberador, de Israel. Pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles asegurándoles que él está vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como había contado las mujeres, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, ¡qué duros de entendimiento! ¿Cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer esto el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a él. Se acercaban al pueblo a donde se dirigían y él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Entró para quedarse con ellos, y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y los reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Perdón, y nos explicaba la escritura. Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 con los demás compañeros que afirmaban, realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Texto precioso que nos refleja la Eucaristía, lo que vivimos en la Eucaristía. Ahora vamos a resaltar la primera parte de la Eucaristía, que es la liturgia de la palabra. Fíjate cómo comienza el texto. Verso 13, ¿qué dice? Aquel mismo día. ¿Qué día era ese? El domingo. Este es el domingo por la tarde, el domingo de la resurrección. Entonces, el día del Señor, aquel mismo día, ¿qué sucede? 2 de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús. 2 de ellos, entonces, una pequeña comunidad. 2. Algunos escritores dicen que era un matrimonio, hombre o mujer, por eso dice Cleofás y sus no nombra, y algunos dicen pues que era la esposa de él, y eran los 2. Es una aplicación, ¿verdad? No necesariamente sea verídica en ese aspecto, pero da un detallito. Seguimos. Que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. De Ponce a Juanadía, más o menos. En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Conversaban. Entonces aquí empezamos a ver lo que es la escritura, una narración, hay una conversación. La palabra de Dios nos invita a conversar, a dialogar. Mientras conversaban y discutían. Entre ellos dos, ¿de qué conversaban y discutían? Ellos venían a sus temas.
Entonces, ¿qué pasa? Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Jesús se pone a caminar con ellos. Se acerca un forastero. Podríamos sacar otras conclusiones, pero hoy no vamos a lo esencial de lo que queremos resaltar. Y ellos... Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. No podían. Aperuit, ábrete, para que puedan entender. Así que los ojos son signo también de la inteligencia, del entendimiento. Si estaban incapacitados es que no entendían. ¿Para qué? Él les preguntó. Para reconocerlo. No entendían lo que había sucedido. Y entonces él pregunta. ¿De qué van conversando por el camino? Interesante, Jesús se acerca, pregunta, los escucha a ellos y deja que ellos hablen, que le hagan su narrativa. Y mira lo que les dice. Ellos se detuvieron con rostro afligido. Triste, ¿verdad? Porque venían hablando de qué. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero de Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí estos días? Y Jesús, ¿qué cosa? ¿Qué pasó? O sea, se interesa. Está interesante. O sea, Jesús se interesa y nos da una palabra. Jesús preguntó, ¿qué cosa? Le contestaron. Y aquí se da un anuncio. Ellos anuncian lo que ha sucedido. Ellos narran lo que ha pasado. Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obra y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Fíjate cómo lo llaman, profeta poderoso, tenía palabra ante Dios y ante el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. ¿Qué pasó? Lo mataron. Ahora viene... ¿Cómo se sienten ellos? Narran sus sentimientos. ¿Cómo están? Pues miren lo que dicen. Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel, pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Y nada. Miren la decepción. Ellos están decepcionados. Vienen tristes, cabizbajos, con la mente cerrada. No entendían. Con rostro afligido. Ahora mira... Como que atisban que algo pasó, pero como que ellos no creen eso y por eso ellos dijeron, mejor vámonos de aquí, que esto no es quien lo entienda. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Estamos desconcertados por unas mujeres de nuestro grupo, esas mujeres que les encanta hablar. Ellas fueron de madrugada al sepulcro. Ni un hombre fue de madrugada, fíjate, esto también es interesante el dato. Las mujeres las que se lanzan. Y al no encontrar el cadáver, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que él está vivo. Se le aparecieron unos ángeles, tú te puedes creer esa cosa. ¿De madrugada? Diciendo que están vivos. Sí, por eso estamos desconcertados. Porque recuerden que había 2 tipos de creyentes en Israel. Los fariseos que creían en los ángeles, en la resurrección, y los que no creían. Y estos están que no saben si creer. O no creer. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres. Líderes, los líderes, uno de nuestros grupos, ¿verdad? Pero a él no lo vieron. Las mujeres sí lo vieron, pero a él no lo vieron. Los hombres no ven nada. Jesús. Y fíjate quién habló aquí. El hombre. Es interesante porque quizás si hubiera hablado la mujer, si el compañero fuera mujer... Y la hubieran dejado hablar, seguro que yo hubiera contado la cosa de otra forma. Pero el que habló fue el hombre, como quien dice. Los hombres fueron, pero no lo vieron. Pero no lo vieron. Pues algunas mujeres de las nuestras fueron, pero no lo vieron. Lo vieron, pero dicen que está vivo, pero los otros fueron y no lo vieron. Y encontraron todo como habían contado las mujeres, pero a él no lo vieron. Pero a él no lo vieron, como quien dice. El testimonio de las mujeres no vale. ¿Y por qué no va a valer? Esto es interesante. Exacto. Para que veamos la mentalidad. Jesús les dijo... Qué duros de entendimiento. Pero están cabezones, no entienden. Qué terco. ¿Cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? Pero ustedes no conocen los profetas. Eso fue lo que dijeron los profetas. Y ahora hace un recuento.
¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Eso es lo que dice el profeta Isaías, eso es lo que dicen todos los profetas. ¿Cómo es que usted, teniendo los profetas, no entiende? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a él. Explicó. Fíjense qué interesante, ¿no? Diálogo, conversación, apertura, desilusión, cerrazón de la cabeza, ojos que no ven. O sea, vamos uniendo las piedritas de este rompecabezas o los piececitos de este rompecabezas. Se acercaban al pueblo a donde se dirigían y él hizo ademán de seguir adelante. Él dijo, bueno, pues hasta la vista, nos vemos. Chao. Pero ellos insistieron, ellos, no, ¿cómo tú vas a seguir? Pero, aquí también la clave del oriental, la hospitalidad. Ellos iban a un sitio, tenían una casa, tenían una posada, porque iban a entrar. Quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Preciosa, es una de las hermosas oraciones que también se ha hecho cántico en muchas comunidades. Entró para quedarse con ellos. Miren la frase, entró para quedarse con ellos. Donde entra Jesús se queda. Entró. Entró en la desilusión, entró en la desesperanza, entró allí, pero antes le dio una palabra. Se ya había preparado y ese corazón estaba como que encendiéndose. No te vayas, quédate, vamos a seguir hablando de esto, que esto está interesante. Y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Esto es Eucaristía pura. El texto que decimos, ¿no? Estando a la mesa con sus discípulos, tomó pan, dio gracias, lo partió, lo bendijo y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Hasta ahí. Se abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y finalmente, se dijeron uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura? Pues entonces, ahí vamos a parar para que te vayas el domingo, a que se te encienda el corazón y durante la semana que vamos a empezar, tu corazón ardiendo puedas dar testimonio, porque de eso se trata, de que vayamos al encuentro del Señor con su palabra, esa palabra que ilumina, esa palabra que sostiene, esa palabra que da vida. Por eso el Papa ha querido que este domingo esté dedicado a la palabra. Así que si no has ido en buen tiempo por las situaciones que ha pasado, si no te has podido hacer presente, busca la manera de que este domingo vayas. Y si no puedes por situaciones, entronice en tu hogar la palabra de Dios. Ponla en un lugar específico. Dialoga con tus hijos, con tu esposa o tu esposo, con los de tu casa, sobre esta hermosa palabra y verás que tu corazón arde. Y si sientes hambre de Dios, no lo dudes. Ve a la Eucaristía y reconoce a Jesús al partir el pan. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos asista y pidiéndole sobre todo que aquellos que somos peregrinos, caminantes en esta iglesia sinodal, podamos sentir de verdad la experiencia de su amor. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra a nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don de discernimiento, para que no nos desviemos del camino de la verdad y justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Nos vemos cuándo? El lunes. Si Dios quiere. Buen fin de semana. A cuidarse mucho.